Hola, estamos aquí desde la revista Sineris, que hemos venido al Decode Festival, aunque lloviera. Nos hemos preparado y os vamos a contar todos los detalles desde el punto de vista musicológico de los consumidores de esta música, bueno, de la gente, todo, todo. Así que estad muy, muy atentos. ¿Qué es el indie? Ya empezamos con rollos. No sé, tío, a mí es un estilo de música que me mola, pero... Esto va para largo, ¿eh? No, muy, muy de listo, César. No, que va, que va. Es, no sé, no llega a ser rock. No sé, a mí me transmite un rollo de puta madre y poco más. O sea, no te puedo decir mucho más. Tampoco soy un friki del indie, así, hablando en plata y claro. La pregunta del millón. ¿La sandía es indie? Sí. ¿Sí, no? Sí. Sí, no, sí, sí. ¿Y qué es el indie? ¿De qué es el qué? El indie. ¿Qué es el indie? Es que está sorda. Pues no sé, es... Alternativo, ¿no? Es música alternativa. No llega a ser rock como en los años 80, pero es mejor que el reggaetón que te ponen ahora. Una opción mejor. ¿Qué es el indie? El indie, la música que realmente nos transmite a nosotros, los que venimos a este tipo de conciertos. ¿Qué es el indie para ti? A ver, el indie es una especie de conglomerado muy grande, ¿no? De música que empieza surgiendo como en los 80, viene todo el rollo del punk y todo este rollo de las discográficas independientes, ¿no? Y entonces, de alguna manera, en un principio era una forma de hacer música muy concreta, o sea, a nivel musical y a nivel económico. Lo que pasa es que ha ido ampliando cosas, ha ido absorbiendo cosas y al final ya llega un punto en el que indie absorbe un montón de cosas. Ahora mismo el indie es un mainstream totalmente que tiene muchas cosas. Lo que pasa es que un mainstream aparte, ¿no? Es complejo. Sí, por eso os lo pregunto. ¿Y te sobran grupos indie? A ver, depende. O sea, es que cada uno pone la criba donde quiere. De lo que es indie y lo que no es indie, en realidad. ¿Me sobran? Yo no sé. Que me guste menos de lo que hay, evidentemente. Pero faltaría. Y esto es todo, amigos. Más en el próximo capítulo. También es una moda, también. Yo pienso que es una moda, más que un movimiento musical. Porque la música siempre ha existido. El rock, el pop, el folk, el todo. Entonces ahora todo se encajona en indie. Y esto es música. Yo lo veo música, ya está, ¿sabes? O sea, es simplemente eso, ya está. ¿Qué es el indie? Se supone que es una etiqueta que se ponía hace años para la música que es independiente, pero luego se ha quedado ahí un poco obsoleto, ¿no? Me parece, vamos. Eso parece. Sí. ¿Crees que el consumidor de indie escucha poca música que no sea anglosajona? Yo creo que sí, hombre. Yo creo que ahora mismo ya con todo lo que hay de Spotify y todas las plataformas se escucha de todo, ¿no? Fuera de todo lo que es anglosajón. ¿Crees que hay festivalitis en España? ¿Que hay un exceso de festivales? Sí. No hay más declaraciones, sí. Bueno, ¿creéis que hay festivalitis? ¿Que hay un exceso de festivales en España ahora mismo? A ver, yo creo que hay gente que va por el postureo. O sea, yo sí que he ido a bastantes porque me gusta mucho, o sea, y conozco a la gente y los grupos y la música, pero hay gente que va por ir. ¿Qué opinas de la representación de las mujeres y la igualdad de género en los festivales indie? ¿Y como mujeres pensáis que estamos bien representadas en cuanto a artistas? No, para nada. No puede ser.
Bueno, aparte es algo que me toca mucho. Sí. Coño, en los festivales indie, tío. Solo hay en este festival dos mujeres. Un grupo de mujeres. Dos mujeres. Venga ya. Siempre nada representada. Nada representada. Sin mi opinión. Cabezas de cartel sean solo hombres, no sean mujeres, que sean como un tercer grado en el festival al que no va nadie, está bastante mal. Que venimos a verles porque nos gusta, pero que faltan mujeres. Sí. Que hay grupos muy buenos, que hay chicas muy buenas tocando ahora mismo. No se promociona lo suficiente como para que sean cabeza de cartel en un festival. ¿Pensáis entonces que tendría que haber, como ha habido en el cine, un movimiento de empoderamiento de la mujer? Por supuesto. Totalmente. ¿Contra el acoso también? Sí, por supuesto. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, sí que es verdad que los grupos más punteros están compuestos por hombres, y eso es verdad. Pero es que tampoco, yo creo que no dan las mismas oportunidades a un género y a otro, entonces tampoco podemos visibilizarnos de esa manera. Haría falta más mujeres, sí, desde luego que sí. Y aparte, de verdad, que hay muy buenas mujeres indies, sí, en este momento, de verdad. No sé, Tulsa, Sofía Ellar, tío, que son buenísimas y no están aquí. Nadie va a ser el futuro de la música. Bueno, ya ha venido aquí como por primera vez, invitada, y va a ser muy buena. ¿Crees que en cierto modo está asociado el indie a un cliché de mujer independiente también? Sí, más independiente y puede ser más hippie, yendo hacia los 80. Interesante eso. ¿Y crees también que podría haber, por qué no, un movimiento de empoderamiento como lo ha habido en el cine, por ejemplo? Podría haberlo, sin duda alguna. Hemos visto ahora mismo a Georgia Smith, una de las grandes, y sin duda debería haber muchas más como ellas y a lo mejor potenciarlas más. Decode en el punto antiacoso y vamos a preguntaros cuál creéis que es el papel de la mujer en este festival. ¿Está bien representada? A ver, en general yo creo que queda mucho trabajo por hacer en los festivales de música y en las actuaciones en general en los barrios de Madrid, porque hay un trabajo por hacer, porque en fin, no se necesita tener a mano todo el listado de grupos que existen, de mujeres que existen, y hacer el esfuerzo de cogerlas para que estén representadas. Ahora bien, en este festival nos hemos encontrado con un trabajo magnífico para que haya muchos grupos de mujeres o con mujeres que tocan en ellos, y desde luego con el Punto Violeta ha sido un trabajo, vamos, mano a mano, porque es un festival muy consciente de la igualdad, de los derechos de las mujeres y de que no se puede permitir la violencia machista en espacios como este. Después de estas interesantísimas declaraciones de multitud de coders, por llamarlo de algún modo, podemos decir, para empezar, que nadie sabe muy bien qué es el indie, que podría decirse que es rock, pero no, es casi rock, que esto es música comercial, de eso no hay ninguna duda, que hay gente para la que esto no es indie, simplemente es pues, lo que está de moda, y evidentemente, pues, que la gente pues viene porque le apasiona realmente, y otros vienen porque vienen engañados. Pero bueno, la fiesta también es totalmente legítima. El parné del indie, eso también es otra cosa que no hemos dado cuenta. Que las camisas locas molan, también hemos dado cuenta. Que la gente le gusta ponerse brillantico en la cara, porque también es la moda. Supongo que por Imagine Dragon, alguna cosa de esa. Y que los grupos de indie suenan todos iguales, pero cada uno es distinto a su manera. Pues poco más podemos decir, poco más podemos añadir a estas palabras de Hugo, pero nos llevamos muchas historias de aquí, del Decode Festival. Sabiendo que los festivales quizá no sean lo más asequible, sabiendo que quizá hay una festivalitis extendida en toda España, siendo conscientes de que el género todavía, podríamos decir la violencia de género, la violencia machista y también el empoderamiento de la mujer todavía tiene mucho que recorrer, y como bien hemos dicho, dándonos cuenta de la cantidad de modas y modelitos y de todo que hemos visto aquí, porque hemos visto de todo. Todo en la misma línea, todo hay que decirlo. Así que os dejamos con estas reflexiones. Por favor, ved nuestro vídeo en YouTube, en Instagram y en todos los canales posibles. Estamos aquí, ya no llueve, así que esperemos que el año que viene, en el 2019, Sineris esté otra vez en el Decode Festival.